Bendiciones para todos, buenos días, un placer saludarles. Les doy la cordial bienvenida a nuestro tiempo de oración en esta mañana. Que Dios les bendiga, les llene de paz, de gozo, de tranquilidad. Que hoy sea un día de propósitos espirituales y humanos que puedan ser cumplidos a través de todo lo que Dios nos concede y nos bendice. A ver, arreglo por aquí algunos asunticos. Ahí está, perfecto. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de una nueva semana. Espero que hayan ido a sus iglesias, se hayan congregado, hayan recibido la palabra, que es la que nos mantiene alimentados, que es la que nos concede dirección y participación de todos los dones y talentos que Dios tiene para sus hijos. Ir a la iglesia es llenarnos, es recibir un alimento adecuado. Bendiga a sus pastores, bendiga el ministerio en el cual Dios le ha puesto para que allí usted crezca. Bendígales porque a través de ese ministerio, no solo tu vida puede realizar, sino que tus generaciones van a ser tocadas por Dios y preservadas. Les doy la cordial bienvenida. Saludamos rápidamente a los que van llegando ya a nuestra sintonía. A ver, yo los saludo por aquí rápidamente. A algunos, al menos para saludarles y bendecirles. Dios les bendiga. Margot Seguel, que Dios te bendiga. Los saludos desde Chile. Bendiciones, Margot. Alicia Inés desde Argentina. Dios te bendiga. René Mendoza desde Cincinnati. Te amo, hijo. Bendigo tu vida. Mi ministerio igual para la pastora Rosa allá en Cincinnati. Les amo y les bendigo. Me está mostrando la tacita de café. Miren, yo también tengo mi tacita de café muy deliciosa hoy. Maite Mendoza, muy buenos días. Carlos Alberto, Dios te bendiga, Carlos Alberto, te amo, bendigo tu vida y tu familia. Claudita Aguilar, Dios te bendiga, hija, bendiciones para ti y toda la familia. Lupita Medina, buenos días. Pastora Anelita Fur, bendiciones, mi amada pastora. Bendiciones para Adrianita Fernández, para Diego Lazo, Dios te bendiga. Bendiciones, buenos días para Lupita Medina. Bendiciones para Amparo Zapata. Un feliz día para ti también, Amparo. Bendiciones para Maite Mendoza. ¿Quién más tengo por aquí? Lorena Nava, muy buenos días. Isabel Rocha, bendiciones para ti, hija. Bendiciones para Cristina Benavides, también te amo. Yamile Villadiego, Dios te bendiga. Susanita Aguilar. Jessy da Silva, Dios te bendiga. Ese día no está por aquí, Jessy, hombre, nos hacía falta. Dios te bendiga, Jessy. Bueno, ¿quién más tenemos? Mercedes Sánchez. Buenos días para Alanita, Dios te bendiga, Alana, para ti, para José y para toda la familia. Luz Duque, que Dios te bendiga. Rosa Goris, Dios te bendiga, a ver si lo pronuncié bien. ¿Quién más tenemos? Yamile Villadiego, Wendy Tomás, Dios te bendiga. Cristina Alvarado, Dios te bendiga, Cristina. Bueno, todos son bienvenidos. Andrés Valencia también dice presente. María Luisa Camacho, Dios te bendiga. Todos son bienvenidos. Pastora Fermina, les amo, les bendigo allá en Springdale. Aristides Rodríguez, Dios te bendiga. Katia Yesenia, Dios te... Bueno, todos van llegando. Dios los bendiga, los amo. Adrianita Medina, todos son bienvenidos. Este es nuestro tiempo de oración. Es la forma de comenzar nuestro día cargando nuestro espíritu con fe, hablando con nuestro Salvador, llenándonos de propósito. Una vez más te lo digo y creo que te lo voy a repetir mientras tenga esta oración. No queremos conformarnos a las formas del mundo, pero tampoco a las formas de una religión insípida, cargada de rutinas sin fe, rutinas sin vida, rutinas sin espíritu. Queremos cargarnos de Dios, queremos vivir con Él, no queremos hacer de nuestra vida una repetición de ejercicios religiosos, queremos hacer de nuestra vida una vida llena de propósitos diarios, constantes. Dios es muy grande, demasiado grande, no te cabe en tu mente ni en la mía, por eso cada día nos podemos dar el lujo de descubrir un poquito más de Él y crecer en ese maravilloso potencial que Dios tiene para revelarnos a través de su multiforme gracia. Comparta con otras personas, comparta con otros para que otros también tengan acceso a nuestro tiempo de oración. Vamos a compartir un poquito lo que dice Lucas 17. Miren lo que dice Lucas 17, los versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. Los hijos de Dios, todos, tenemos las mismas garantías de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús a todos nos da las mismas garantías, pero no todos tenemos el mismo nivel de fe. A todos se nos da una fe particular,
Pero como dice este pasaje, la fe es una semilla. Y como toda semilla, debe ser expuesta al proceso lógico de desarrollo para que fructifique. Tú tienes una fe pequeña, yo también. Bueno, ¿qué hacemos con esa pequeñita fe? Vamos a sembrarla, vamos a regarla, vamos a cuidarla hasta que crezca y dé el fruto para el cual Dios nos la ha dado. La fe no se puede quedar como un concepto, la fe no es conceptual. La Biblia dice que la fe es la sustancia, es decir, la certeza, la fe es lo que tiene el potencial de existencia. Así que a la fe no podemos reducirla a un concepto. La fe es vida. Y esa pequeña semilla, que parece que fuera muy pequeña para tu problema, tiene adentro el potencial de crecer hasta superar tus incapacidades y adversidades. Por eso hoy tenemos una oración muy particular. Hoy vamos a decirle: Señor, aumenta mi fe. Haz que mi fe crezca a tal punto que sea mayor a mis adversidades y a mi oposición. Necesitamos una fe, sí. Yo no sé cuán grande sea tu fe o la mía, pero lo único que yo necesito es que mi fe supere a mis problemas. Hoy vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé una fe superior a toda circunstancia de oposición. Ese será nuestro tema, pero antes de entrar directamente en la oración, vamos rápidamente a darte la oportunidad para que tú compartas y para que todos compartan la oración con otra persona. Mientras tanto, les recuerdo que para el mes de octubre, nuestro Padre Espiritual viene para estar en Toronto. Te invito para que cierres tus ojos y dispongamos este tiempo para preparar nuestro corazón y nuestro día. Nuestro corazón para que se ensanche y pueda recibir todo el peso de gloria que Dios ha determinado para ti y para mí. Y oramos por este día para que todo lo que hagamos en él tenga el respaldo de Dios y los resultados que Dios se ha propuesto con nosotros. Te invito para que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración de clamor. Gracias, Padre. Buenos días, Espíritu Santo. Te amo. Estoy feliz de empezar un nuevo día y una nueva semana. Y estoy feliz no solo por la felicidad que pueda tener hoy, sino porque siempre es una gran aventura exponernos ante tu poder. No sé qué traerás para mí esta semana, pero sé que será algo grande. De ti solo puedo esperar cosas grandes. De ti solo puedo esperar respuestas poderosas y sobrenaturales. De ti solo puedo esperar comprensión, ayuda y fuerza espiritual para mí. Te alabo. Te bendigo, Espíritu de Dios. Confieso con mis labios mi amor hacia ti. Eres más que una paloma que la gente pinta en las paredes. Eres más que la tercera persona de la Trinidad. Eres Dios, Dios, totalmente Dios. Cuando Dios quiso hacer algo, ya estabas tú moviéndote en el caos del universo. Muévete del caos de mi vida. Y en cualquier caos que el diablo quiera levantar, muévete, Espíritu de Dios. Pon orden sobre mi vida. Y danos en esta semana paz,
y gracia. Me uno con mis hermanitos, amado Espíritu de Dios, y te pido que de la misma forma que te revelas a mí con tanta claridad en mi corazón, lo hagas con ellos. Trae revelación de tu presencia a cada uno de mis hermanos, amado Espíritu de Dios. Muévete con poder. Revélate a cada vida que te necesita hoy, sonda raba, cota sira, oh catar araba, sonda raba. Espíritu Santo, ven sobre esta oración y llénala de vida. Te lo suplico, no permitas que la religiosidad nos absorba este tiempo de comunión y nos quite la posibilidad de una experiencia viva. Sonda raba, cataraba, sitaraba. Tú conoces nuestras vidas, nuestro momento, nuestras circunstancias. Te necesitamos, Espíritu Santo. No podemos vivir supeditados a doctrinas y a letra muerta, a experiencias del ayer, a ejercicios religiosos. Te necesitamos en nuestra vida realmente, en nuestras decisiones, en nuestros pasos por dar, en todas las incongruencias que pueden rondar por nuestra mente, en nuestra debilidad, en nuestras inconsistencias. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven y llénanos. Que nuestro carácter sea afectado por tu fruto, el fruto que nos permite caminar en busca de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso llénanos hoy, Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Asimismo, amado Espíritu Santo, reconociendo nuestra incapacidad y nuestros limitantes, pedimos que traigas tus dones para que operen en nuestra vida. Que tus dones puedan ser la fuerza espiritual con la que nos movemos hoy. Espíritu de Dios, llénanos de poder. Que tus dones traigan sobre nuestra vida toda habilidad sobrenatural. Estoy, Padre, reclamando poder sobrenatural del cielo por la presencia del Espíritu de Dios. Trae milagros esta mañana. Dones poderosos de sanidades. Don de fe, una fe particular para cada circunstancia de cada hermano. Trae palabra de ciencia para tener un conocimiento sobrenatural. Palabra de sabiduría para saber aplicar ese conocimiento según tu voluntad. Discernimiento de espíritu para conocer el verdadero sentido de las circunstancias y de lo que nuestro corazón nos muestra. Asimismo, danos un fluir sobrenatural con lenguas, con interpretación de esas lenguas y con profecía. Revélanos todo poder sobrenatural esta mañana y equípanos para enfrentar nuestras rutinas diarias con poder del cielo, con obras sobrenaturales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy, Padre, destruye toda fortaleza mental. Destruye toda fortaleza que impida el desarrollo de nuestra vida a la estatura de Cristo. Ah, por eso, Espíritu Santo, reclamo el poder de la sangre esta mañana sobre mi vida y la de mis hermanos. El poder de la sangre que nos ha liberado en la cruz del Calvario. Con una sangre nos has hecho hijos de Dios. Con un solo sacrificio ha borrado nuestras culpas. Con un solo sacrificio nos has hecho nacer de nuevo. Soy una nueva criatura, lo confieso con mis labios. Una criatura que tiene adentro el potencial de ser como Jesús de Nazaret, porque el Espíritu que lo resucitó de entre los muertos vive en mí. Y es por su Espíritu que yo he nacido. Hago una demanda al poder de la sangre de Cristo. Hago una demanda al poder liberador de esa sangre. Hago una demanda al poder que me potencializa la sangre preciosa de Jesús, con la cual tiemblan todos los poderes del mal. Y mi alma se afianza en confianza. Por la sangre tengo futuro. Por la sangre la victoria me viene. Por la sangre voy a vencer todo lo que aparezca en mi vida. Porque a través de Jesús soy más que vencedor, por medio de aquel que en una cruz demostró su amor. Y declaro que si el Padre me dio a Jesús
para que muriese en una cruz por mí. ¿Cómo no me dará con Él también todas las cosas? Eso está escrito en tu palabra, Padre. Y yo lo declaro en mi vida y en la de mis hermanos. Te doy gracias por toda la unción colectiva que participe en esta oración. La de nuestras autoridades. En el caso mío, bendigo la unción que por mi Padre da un rosario cae sobre mi vida y esta oración. Bendigo la unción de mi mamá Minerva, a quien bendigo y con quien recibo, Padre, una identidad para mi vida, mi casa, mi esposa, mis hijas. Gracias por mis apóstoles Hugo López y Javier Bertucci, que son un canal por donde soy alimentado espiritualmente y recibo identidad. Hago una demanda a todas mis autoridades para que fortalezcan la fe y el poder de esta oración, Padre. Lo que estamos buscando es que el cielo se abra a favor de cada uno de los que estamos clamando, Padre. Estamos pidiendo que tu bendición sea con nosotros hoy, en este día y en toda esta semana que empezamos hoy. Que tu gracia se multiplique, Padre, que tu bondad arroje sobre nosotros soluciones para toda dificultad. Que tú nos des el poder de vivir sobrenaturalmente nuestras responsabilidades y nuestros roles humanos. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Hago una demanda a la unción particular de cada pastor y cada líder que en esta oración está, Padre. Cada cristiano, cada hombre y cada mujer tuya que tú les amas, Padre, y que les has dado dotación del cielo para la vida, hago una demanda a esos dones que están allí en cada corazón para que se activen en pro de todos los que estamos orando hoy, Padre. Yo te agradezco por tu amor, yo te agradezco por tu bendición, yo te agradezco por estar con nosotros hoy y darnos la oportunidad de planear nuestro día y nuestra semana contigo. Padre, gracias. Gracias por tu poder. Espíritu de Dios, desciende con gloria. Espíritu de Dios, avívanos. Espíritu de Dios, abre los cielos. Espíritu de Dios, al abrir los cielos, que descienda una revelación de Jesucristo, de su poder, de su muerte, de su resurrección, de la vida sobrenatural que Él imparte sobre aquellos que le amamos. Padre, estoy pidiendo que los cielos sean abiertos y así como el cielo se abrió, está escrito que descendió el Espíritu y trajo bendición en el día en que Jesús fue bautizado. Así pido que los cielos sean abiertos y el Espíritu Santo descienda. Habiendo orado, el cielo se abrió, dice la Biblia. Padre, yo estoy orando. Abre los cielos para cada persona. Abre los cielos para que el respaldo de allá, de tu grandeza, descienda aquí donde estamos nosotros. Para que nuestra vida y aquí en la tierra donde tenemos un papel que desarrollar, se vea afectado por el poder del cielo. Somos tus hijos. Yo declaro que somos peregrinos en esta tierra. Este no es mi lugar, ni de origen, ni tampoco mi lugar al que me dirijo. Yo nací de tu corazón porque tú me has amado con un amor eterno. Desde la eternidad he estado en Cristo escondido. Ahora tengo una participación terrenal, pero voy al cielo. Por eso, Padre, para cumplir mi papel aquí, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder, necesito de tu intervención constante. Doblego toda mi vida delante de ti, entrego todos mis sueños y anhelos, lo pongo todo a tus pies, Padre, para hacer tu voluntad. Quiero vivir en tu perfecta voluntad. No quiero gastar mis días, mis semanas, mis años en proyectos que nada tienen que ver con la eternidad, que nada tienen que ver con tu propósito en nuestra vida. Yo me doblego ante ti, Padre. Voy directo a lo productivo. Quiero estar en tus manos. Quiero participar en los planes del cielo. Los míos los pongo delante de ti, Padre. Y descanso en tu amor. Descanso en tu gracia. Descanso en tu poder. Padre, quiero darte gracias hoy por tu iglesia en todo el mundo. Porque aunque el hombre la divide y la cercena en mil partes, sigue estando unida por un solo Espíritu, un solo Padre y Dios, un solo Hijo que se murió y resucitó para darnos vida, y un solo Espíritu que nos une, unidos por una misma palabra, unidos por un mismo objetivo del cielo, una sola familia, Padre, con diversidad en todo el mundo. Bendigo tu iglesia, Padre. Bendigo tu iglesia, cada tipo de ministerio. Bendigo a los que se parecen a mi concepción mental de la iglesia. Y bendigo a los que son tan diferentes que no los puedo entender. Los bendigo porque son tu iglesia. Bendigo todos los pastores, todos los profetas, todos los maestros, todos los evangelistas, todos los apóstoles del mundo. Declaro que los ministerios son avivados en este día y estoy agradecido que me hayas hecho parte de tu iglesia, que haya
mucha gente en el mundo llamada para que yo pueda crecer, para que yo pueda avanzar. Es el regalo que le has dado a tu iglesia, preparar gente para que todos crezcamos a la estatura de Cristo por la obra del Espíritu de Dios. Bendigo tu iglesia en África, en Asia, en Oceanía, en toda Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en todo el Caribe, en todo Norteamérica. Bendigo tu obra en Canadá, el país donde me has puesto a conquistar a través del reino. Bendigo esta nación, bendigo, Padre, todas las personas que están en ella y los que han de llegar. Clamo, Padre, para que traigas las personas adecuadas a nuestro ministerio. Rodéanos de las personas determinadas por el cielo, Padre. Estoy pidiendo la gente para hacer la obra que tú nos has dado por hacer. Estoy pidiendo la gente con la espiritualidad adecuada. Danos la gente que podamos formar para tu propósito. Trae las personas con los talentos y dones adecuados. Trae los recursos para hacer tu obra y abre las puertas de esta nación, Padre. De costa a costa la llenaremos con tu gloria y tu poder. Para eso bendícenos, Dios mío. Danos gracia para llevar tu palabra. Estoy uniéndome esta mañana con todos mis hermanos, pensando, Padre, en las necesidades, pero también en las proyecciones que tú tienes con nosotros. Yo declaro sobre cada uno de mis hermanos que está conmigo hoy tu gracia para el plan y propósito, porque tú les conoces personalmente desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de sus madres. Tú los has tenido monitoreados porque tienes un plan. Los cabellos de ellos los tienes contados. Tú amas con pasión a los que amas, Padre. Por eso sé que ellos son tus hijos. Yo no sé algunos ni quiénes son ni cómo son. Algunos nunca los he visto, pero tú sí los conoces personalmente. Tienes un plan para cada uno, Padre. Yo oro para que ese plan se cumpla. Oro para que los cielos se abran a su favor. Oro para que tu gracia los bendiga. Sonda, raba, cota, raba, cata, raba, sía. Espíritu de Dios, fluye con gracia sobre todos mis hermanos. Estoy orando, Padre, para que la palabra que han recibido en sus iglesias produzca fruto de gloria. Padre, riego esa palabra para que traiga cambios positivos en nuestra vida, para que nos acerque más al perfil que tú estás esperando de nosotros, para que abra las puertas de todo lo que está cerrado en nuestra vida. Padre, oro asimismo por cada diezmo y cada ofrenda presentada en cualquier iglesia del mundo. Padre, tú has escogido la generosidad como una forma para abrir los cielos financieramente para tus hijos. Por eso riego esas ofrendas y diezmos. Declaro abundancia en cada familia. Declaro prosperidad, Padre. Las alacenas estarán llenas. No faltará toda la provisión del cielo para que nuestros hijos puedan saber que tú eres nuestro pastor. Por eso nada nos falta, Padre mío. Oro en este día y pongo delante de ti el propósito específico de esta oración. Queremos una fe mayor, superior a nuestras adversidades y dificultades. Permite que nuestra fe crezca, Padre. Venimos a regar nuestra fe con nuestra oración. Estamos creyendo en el Dios de los imposibles. Estamos creyendo que nos vas a sorprender. Oh, Padre, la fe es una semilla. Yo la estoy regando hoy con mi oración, Padre, para que crezca, para que llegue al punto en que explote y levante el fruto de gloria sobre mi vida. Como toda semilla debe podrirse primero, pongo mi fe en espera. La riego, Padre, con mi oración. Y sé que va a dar fruto. Sé que crecerá tan grande como la necesite para mis dificultades y para todo lo que tenga que atravesar en la tierra. Hoy, Padre, requiero de una fe determinada al tamaño de mi aflicción, al tamaño de mis retos, al tamaño de mi oposición, al tamaño de mis sueños. Dame una fe que sirva para lidiar con mi oposición, Padre. Dame una fe que pueda vencer todo obstáculo en el día y en mi vida. Dame una fe viva, una fe que sirva para vencer, Padre, en todo aquello que estoy luchando. Yo sé que sin fe no hay victoria. Yo sé que sin victorias tampoco tendré fe. Ayúdame a creer para ver tu gloria, y ayúdame a ver tu gloria para que mi fe crezca más y más y más y más. Quiero una fe que crezca en poder, Padre, y yo sé que para eso tendré que enfrentar dificultades mayores cada día, pero aquí estoy creyendo, Padre. Estoy creyendo que tú, como me permites la dificultad, también me dan la salida. Estoy reclamando una fe poderosa sobre este escuadrón de oración.
Estoy reclamando una fe poderosa sobre cada padre y cada madre que está construyendo familia y casa a través del poder del Espíritu Santo. Danos la fe para levantar nuestro hogar. Danos la fe para salvar a nuestros hijos. Danos la fe para construir una visión que trascienda nuestras generaciones. Esa es la fe que necesitamos, Padre. Sonda, raba, kia. Adora a tu Dios. Dile gracias, Padre. Recibo de esa fe. Requiero de esa fe. Lléname de fe, Padre. Sonda, raba, cotorobosoa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice tu palabra. Y el que se acerca a ti es necesario que crea que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Te estamos buscando esta mañana, Padre. Galardónanos con una fe superior. Galardónanos con una fe que pueda exceder a los limitantes y a las dificultades que tenemos al frente. Padre, estoy declarando que desciende una fe poderosa sobre nuestra vida, que estamos siendo dinamizados y llevados a otro nivel. Oh Padre, dame una fe superior a mi incapacidad y a todas mis debilidades. Haz que mi fe crezca, Padre. Estoy reconociendo mi incapacidad. Estoy reconociendo mi debilidad. Reconozco que he fallado. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todas mis fallas, Padre. Te pido perdón porque no llego al nivel que tú estás esperando que yo llegue. Para llegar necesito de tu fe, Padre. Dame una fe más grande que mis incapacidades. Dame una fe que pueda superar las concupiscencias de mi corazón. Dame una fe que pueda superar las debilidades de mi alma. Quiero vivir en santidad. Necesito de tu ayuda. Dame la fe para creer que tú me darás la victoria. Dame la fe para creer que cuando digo no al pecado, hay un galardón para mi vida. Sonda, raba, cota, raba, sira. Ayúdame a poner mis ojos en el galardón y no en la tentación, y no en lo que mi carne pide, y no en lo que mi alma está buscando momentáneamente. Yo pongo mis ojos en el galardón y me lleno de fe. Sé que la grandeza que tú me darás es mucho más poderosa y efectiva que la que yo pueda obtener con mis pasiones y deseos. Por eso, Padre, dame una fe que me haga fuerte en espíritu. Dame una fe que me permita mantenerme firme en carrera. Onda, saba, condo, robo, soca, tararabaquía. Dame una fe, Padre, superior y mayor a todos mis conflictos y a todos mis problemas, Padre. Haz que mi fe crezca, Padre. Así como crecen los problemas, así como el diablo está siempre tratando de sorprenderme con nuevas dificultades y nuevos bloqueos, sorpréndeme tú con una nueva fe, Padre. Con una fe para creer que este problema que tengo al frente también lo voy a solucionar, que esa dificultad que me amenaza también la voy a vencer. Gracias por ayudarme, Padre. Estoy pidiendo crecimiento en la fe, Padre. Estoy pidiendo ser un hombre que confía más en ti. Estoy pidiendo ser un hombre que confía más en tu palabra. Ayúdame a conocer tu palabra y tus promesas. Ayúdame a conocer tu corazón y tu carácter generoso, amoroso, compasivo, para que eso me genere fe, Padre. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú nunca me abandonarías. Tú eres un Dios bueno que acude a la ayuda del débil. El débil puede decir: fuerte soy con poder del Señor. Dame la fe, Padre, para lidiar contra mis propios gigantes. Dame la fe para abrir los ríos y los mares que se me oponen en mi camino hacia la tierra prometida. Dame, Padre, una fe superior a toda adversidad. Ondarraba sotorobo cotaraba. Reclamo una fe para corregir mi vida. Reclamo una fe para enderezar mi camino. Reclamo una fe para enrutar mis generaciones. Reclamo una fe para salvar ese hijo, para salvar ese matrimonio, para sanar ese enfermo, para restablecer esas finanzas. La fe adecuada, Padre, en cada circunstancia. Conda, raba, cita, raba. Yo sé que es por fe que lo voy a lograr. Yo sé que tú estás ejercitando mi fe en el problema. Sé que estás ejercitando mi confianza en la adversidad. Voy a salir no solo vencedor, sino que saldré más crecido. Habré avanzado, habré experimentado nuevas formas de fe y creeré más en ti, Padre. Me afianzaré en mi determinación de confiar en ti. Padre, dame una fe superior a mis enemigos y a todos los que se me oponen. Que el hombre no me pisotee, Padre. Que el hombre no me doblegue. Dame una fe que pueda
avanzar por encima de todos los que se me oponen. Mis enemigos verán mi confianza y seguridad en ti, Padre. Y aunque ellos sientan que pueden vencerme, aunque sientan que no tengo las armas para ganarles, yo tengo un arma secreta, la fe en Cristo Jesús. Con mi fe yo asaltaré los muros. Con mi fe yo destruiré ejércitos extranjeros. Con mi fe, Padre, no habrá hombre, no habrá demonio, no habrá poder diabólico que me detenga. Las tinieblas fueron vencidas. Yo tengo fe en mi Cristo. Cristo por fe fue a la cruz, por fe murió porque no podía garantizarle nada que resucitaría. Tuvo una confianza absoluta en ti y tú lo levantaste de entre los muertos. Yo también descanso en esa fe de Jesús. Sé que tú me levantarás. Sé que aunque mi acoso y mi dificultad dure 3 días, al final tú me levantarás. Al final yo resucitaré. Al final la fe triunfará. Sé que me posicionarás en lugares adecuados y por la fe yo caminaré y tendré la victoria en todas las áreas de mi vida. Ondarraba, cataraba, sira. Padre, necesito de tu ayuda. Una fe superior para vencer mis temores y mis limitantes. Lidia con mi alma. Lidia con mi ser interior. Libra con mi hombre humano. Con ese hombre material y carnal que duda, que tiene temores, que tiene angustias. Yo te pido que me ayudes. Dame la fe, Padre. Dame la fe para superar mis miedos. Dame la fe para superar mis incapacidades. Cuando sé que no tengo el poder, cuando sé que no tengo la habilidad, cuando veo a otros con mayores capacidades, yo tengo una opción: creer en ti, Padre, creer que tú me ayudas, creer que tu poder se añade a mi vida, porque no es del que quiera y no es del que corra, sino del que tú tienes misericordia, y tú tienes misericordia de mi vida. Tú me has mirado con ojos de misericordia, tú me has salvado y me has rescatado, y me sostendrás hasta la vejez y hasta las canas. Yo mismo, dice la palabra, yo hice, yo creé, yo te llamo, yo te sostengo. Eres tú el Dios de mi salvación. En ti estoy confiado y seguro. Tú me das la victoria, Padre. No dependo de mi fuerza, no dependo de mis recursos humanos, no dependo de la ayuda del hombre, no dependo del buen tiempo o de la suerte. Mi suerte ya fue echada. Yo tengo a Jesús de mi parte. Yo ya soy un vencedor en Jesús. Lo tengo todo. Todo lo puede al que cree en Cristo. Todo lo puede al que cree en Cristo. Al que cree todo lo es posible. Al que cree todo lo es posible. Yo estoy creyendo, Padre, estoy creyendo por lo imposible, estoy creyendo que tú enderezas mi vida, estoy creyendo que tú me potencializas, estoy creyendo que me abres puertas, estoy creyendo que tú me ayudas, estoy creyendo que tu voluntad para mí siempre es de paz, porque estos son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, pensamientos de paz. Tú piensas en mí, quieres darme paz. Lo que tú tienes planeado para mi vida es paz. Lo que tú tienes planeado para mis días es paz. Lo que tú tienes planeado para mis generaciones es paz. Reclamo ese propósito del cielo. Conda, raza, vaca, tira. Ven, Espíritu de Dios. Ven y avívanos hoy. Ven y llénanos de gracia. Danos una fe superior a nuestra adversidad, superior a nuestros enemigos, superior a nuestras dificultades de oposición. Onda, raba, sotorobo, cotarraba, cataraba. Poder de Dios desciende con gloria. Poder de Dios desciende sobre cada vida. Poder de Dios activa la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Sangre de Cristo está sobre nosotros. La sangre nos cubre. La sangre activa el poder del cielo. Por la sangre del Hijo de Dios soy salvo. Por la sangre del Hijo de Dios soy perdonado. Por la sangre del Hijo de Dios tengo poder. Por la sangre del Hijo de Dios Satanás no me puede tocar. O catarrabasa, candarraba, sotorobo, cotaraba, sira. Padre, estoy clamando por una fe mayor a mis adversidades. Clamo también para que la fe que tú me des sea más grande que los retos y las luchas que tengo que enfrentar. Tú y yo sabemos cuántas dificultades tengo que lidiar cada día. Necesito la fe para esas dificultades, Padre. Necesito la fe para superar las cosas que vienen a mi día, las cosas que estoy por enfrentar, las cosas que me quieren infundir temor. Yo tengo la fe, Padre. Dame la fe para vencer. Yo voy a salir vencedor porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Oh, Padre, gracias por ayudarme, gracias por darme el recurso de saber que creyendo lo puedo lograr, creyendo puedo vencer, creyendo puedo avanzar. Sota raba cara, yo creo en Dios como mi Padre, creo en Jesús como mi Salvador, creo en el Espíritu Santo como mi potencializador y creo que la palabra me ha dado maravillosas promesas por las cuales yo me hago partícipe de la naturaleza divina. Dios habita en mí, tengo el poder del Creador
creador del universo dentro de mí que me hace un hombre eficaz para lo que hago, capaz en todo lo que emprendo. Los resultados mejores están dispuestos por el cielo. Dios quiere que yo venza y no que sea un derrotado. Dios me quiere llevar en victoria, por eso me sujeto, por eso le obedezco en amor, por eso entrego mi vida, por eso camino con mucho cuidado cada paso de mi vida, porque conmigo está el Santo, conmigo está el que todo lo puede, conmigo está un Dios celoso que me ama y me quiere solo para Él, y yo me doblego, y yo me entrego, y me dejo llevar, y dejo que su poder convierta mi vida en un instrumento de su gloria. Padre, dame una fe superior como la semilla que se riega y crece hasta dar fruto. Quiero una fe, Padre, que pueda ser más grande que mi poder humano, para que mis generaciones puedan llegar a un lugar más alto, a un lugar más influyente, a un lugar más seguro. Padre, dame la fe para levantar mis generaciones en victoria. Yo no sé las generaciones de otro, ni sé cómo fue en el pasado, ni será en el futuro, pero hoy, Padre, hoy yo tengo una generación que levantar, y mi única oportunidad para influenciarles es ahora, Padre. Mi fe los puede llevar a un nuevo nivel, o mi fe los puede convertir en más gente del común, y no quiero eso para mis generaciones. Quiero que mis hijos se superen, quiero que las casas de mis descendientes tengan el cimiento de la fe en ti, Padre. Para eso necesito tu ayuda. Fortalece mis generaciones, dame la fe para educar a mis hijos, dame la fe, Padre, para construirles no solo un futuro, sino una eternidad segura contigo. Dame la fe, Padre, para que ellos puedan, viendo mi fe, creer en ti y ejercitarse en sus propios retos. Padre, bendito dice el hogar de todos mis hijos y mis descendientes. Declaro que por la fe mi casa se mantiene firme. Bendigo la fe de mi esposa que se une a la mía, Padre, para construir una generación sólida y estable. Bendigo la fe de mis hijos que está creciendo en cada uno de ellos. Dale fe a Natalia, dale fe a Melina, dale fe a Isabela, dale fe a Judá. Yo reclamo como el don más preciado para mis hijos en la tierra, la fe en ti, Padre. Que mi casa tenga fe, Padre. Que mis hijos crezcan en fe. Que mis hijos enfrenten retos y la fe les dé la victoria. Que tengan la fe para superar toda circunstancia. Oro, Padre, por los hogares de todos mis hijos, los que ya están casados y los que se casarán. Que sean hogares con gente de fe, Padre. Dale a mis hijos hombres y mujeres de fe, Padre. Gente que pueda creer en ti. Gente que pueda abrir una participación del cielo en sus propias vidas y hogares. Estoy declarando a mis nietos que se les imparte medida de fe de gloria. Una medida de fe amplia que les crecerá, Padre. Por todos mis bisnietos y tataranietos. Todos los que vendrán de mis generaciones serán hombres y mujeres de fe, Padre. Con la fe alcanzarán victoria. Con la fe taparán bocas de leones. Con la fe apagarán fuegos impetuosos. Con la fe llevarán su vida y su familia hacia nuevos niveles de gloria. Dale fe a mi casa, Padre, a mi casa espiritual. Dale fe a mi ministerio, el lugar donde me has puesto a servirte, por todos mis hijos en el mundo, por todos mis hijos espirituales, por todos aquellos, Padre, que están ejerciendo ministerio, pastores de fe, Padre, líderes de fe, hombres y mujeres que creen lo imposible, hombres y mujeres que trascienden a la vida cotidiana y catapultan su ministerio con una influencia eterna a través de la fe, fe para superar las dificultades y fe para superar las incapacidades, fe, Padre, para superar la escasez y toda circunstancia que pueda rodear su semana. Yo declaro sobre todos mis hijos una fe poderosa, Padre, que mis hijos tengan de mi fe, la imparto sobre ellos, imparto una fe para abrir un camino, imparto una fe para hacer historia, imparto una fe para creer por lo imposible. Onda raba, sonda raba, kata, kisaraba, cora. Oro por mis hijos en Toronto, Padre. Dale fe a esta iglesia para lo imposible. Dale fe, Padre, para lograr todo lo que tenemos por hacer. Dale fe, Padre, a cada hombre y mujer que está llamando para que crea que tú le sostendrás, que tú lo ayudarás, que tú le abrirás puertas. Levanta gente que pueda por fe renunciar a su sueño americano para asumir el sueño del cielo, el reto de salvar una nación, Padre. Danos fe para ello, Padre. Danos fe para avanzar. Danos fe para creer. Danos fe para multiplicarnos. Padre, yo te doy gracias. Declaro que en este día tu bendición está sobre nosotros. Hoy, Padre, hemos clamado por una fe que exceda y supere a toda adversidad y a toda oposición. Yo declaro que con esta oración nuestra fe crece, Padre. Y basados en esa fe, yo bendigo el día de cada uno de
de mis hermanos. Declaro gracia en el trabajo, gracia en sus labores, gracia en la construcción de familia, gracia por los estudiantes, gracia por los que están tomando decisiones. Trae sanidad sobre los enfermos, trae liberación sobre los oprimidos, trae paz sobre los angustiados, trae bendición económica sobre los que están pasando por escasez y estrechez, trae gracia en todos sus caminos, respalda a tus hijos, respalda a tus hijos, respalda a tus hijos. Declaro que será un día y una semana de poder sobrenatural y de resultados maravillosos. Gracias, Padre, creo en ti, mi Señor. Creo en tu amor por nosotros, creo en tu cuidado por cada uno, creo en tu voluntad de llevarnos hasta puerto fijo, en bonanza, en paz, en abundancia. Gracias, Padre, levanta tus manos, dile gracias, Padre, gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad y gracias por la victoria que sé que hoy me has dado a través de mi oración. Con fe y seguridad, di conmigo: estoy listo. Sí, Señor. Listo para avanzar. Listo para creer. Listo para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos listos. Una vez oramos, estamos listos. La oración nos proporciona todo lo que necesitamos. La oración es como el maná. No se puede guardar para el otro día, porque cada día tiene su propio mal, su propio afán, su propia ansiedad. Pero sí nos sirve para el día. Tú oras hoy y hoy recibes la dotación. Mañana te levantas y vuelves y oras. Y así, mientras vas recibiendo diariamente la provisión del cielo para tu vida, sin tú saberlo, estableces una relación estrecha y constante con aquel que te ama como nadie te puede amar, con Jesús, a través del Espíritu, quienes por la sangre y la presencia te llevan al Padre para que puedas vivir como un hijo de Dios. Te amo y te bendigo. Esta semana tendremos oración todos los días, 6:30, acompáñame para que juntos sigamos dándole solidez a nuestra vida. A todos los que entran, han entrado, y a todos los que llegarán en el transcurso del día, los bendigo, les amo, declaro gracias sobre todos ustedes. La sangre de Jesús garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que a nosotros nada nos falta. Y si Él está con nosotros, tú puedes decirlo con seguridad. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.